quedar mi hermano con las hermosas alabanzas. Gloria a Dios, con esa alabanza, nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Yo he venido a buscar a este lugar, hermano. ¿Cuántos pueden dar un reino de palmas al Señor? Cristo vive, gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. En esta hora, hermano, doy gracias a Dios porque me permite estar en este lugar para alabar al Señor justamente con ustedes, a nuestros hermanos pastores, nuestro hermano Pastor Asisto, el día de mi hermano Pastor Joel Rivera. Y bueno, hemos venido desde Utah para gozarnos. Aleluya. Hay una alabanza, hermano, que yo escribí, que se llama Mi Testimonio. Y voy a cantar 5 alabanzas, mi pastor, voy a cantarle 5 alabanzas al Señor. Amén. Mi testimonio. Para los que conocen, ahí por los Maples, en Mino River, ahí me iba a matar el diablo. Yo ya no tenía ganas de vivir, pero llegó Jesús y todo cambió, porque Jesús todo le cambia, hermano. Mañana es otro día y mi vida.
le vamos a seguir cantando al Señor, y este iba a estar en tinieblas, pero cuando Jesús llegó, todo cambió. Hermano, nosotros que hemos querido con el Señor, somos testigos que Cristo cambia. Si hay un enemigo, hermano, que ya no quiere vivir cansado, dice el Señor que mi amigo lo sabe, descansar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios solo mi Dios.
Aleluya. Para concluir este tiempo, hermano, vamos a cantar Te Necesito para Vivir. ¿Cuánto necesitan al Espíritu Santo para vivir? Gracias, Espíritu de Dios, porque estamos hablando. Espíritu, que es por acá, por pensar.
en este lugar, Señor. Gloria a Dios. Así, hermano, entrego este tiempo a mi hermana que está dirigiendo. Gloria al Señor. Javier Bernal, hermano. Mi hermano Javier, no lo veo. Aquí está. Aleluya. Mi hermano, mi hermano. Aleluya. Y nos alegramos, hermanos, en el Señor. Solamente sigamos adelante siempre en el amor de Dios. Saludos a todos, hermanos, Dios bendiga. Gloria a Dios. Ay vida, ay vida, ay vida en el luz, ay vida.
Que se mueva, que se mueva.
se mueva, así se alaba el Padre, así se alaba el Hijo, así se alaba el Santo Espíritu de Dios, así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios, así se alaba el Padre, así se alaba el Hijo, así se alaba el Santo Espíritu de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad. Así se alaba Dios, corre, corre Satanás, que llegó el Señor Jesús para darte una paliza, corre, corre Satanás, corre, corre, date prisa, que llegó el Señor Jesús para darte una paliza, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios, no me avergüenzo del Evangelio, porque poder de Dios, no consiste en comida, no consiste en bebida, no consiste en comida, no consiste en bebida, es paz y gozo, es paz y gozo, es paz y gozo en el Espíritu de Dios, es paz y gozo, es paz y gozo, es paz y gozo. Hoy recibe liberación, hoy recibe liberación, hoy recibe liberación, en el nombre de Jesús, 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 los demonios se van fuera, en el nombre de Jesús, los demonios se van fuera, fuera, fuera la brujería, fuera, fuera la hechicería, fuera, fuera la brujería, fuera, fuera la hechicería, la sangre de Cristo tiene. Así, así, así se lava.
Cuando Él resucitó, hay que celebrar, hay que celebrar.
queda con nosotros nuestra hermana, sigámonos gozando la presencia del Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor, aleluya, por estos hermosos coros que mi hermano ha entonado. Aleluya, ha llegado el momento de recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Atesoremos la palabra del Señor, aleluya. Aleluya. Mi hermano con cada uno de nosotros y mi tiempo. Y mi hermano con cada uno de nosotros. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por la vida que Dios nos regala. Amén. Es la misericordia de Dios la que nos tiene aquí. Aleluya, y es un privilegio, hermanos, poder presentarnos delante del Señor. En primer lugar, para rendirle, aleluya, alabanza, gloria. Aquel que nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Aleluya, Dios bendiga al pastor Asisto, ¿verdad? Que Dios puso en su corazón, hermanos, invitar a este servidor para impartir la palabra del Señor. Reconozco que es por la misericordia del Señor que abrimos nuestra boca. Dios bendiga también al pastor Javier Bernal y toda la congregación, ¿verdad?, que nos acompaña. Dios bendiga la congregación local, gloria a Dios. Que Dios bendiga a todos los que están oyendo a través de la radio el mensaje en esta hora, gloria a Dios. Y el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús, aleluya. Sea puesto en alto, gloria a Dios. El nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor los minutos que Dios así lo permita. Apocalipsis en su capítulo 20 y su versículo 11, gloria a Dios. Apocalipsis en su capítulo 20 y versículo 11 en adelante. Tenemos entendido que esta es una campaña evangelística. ¿Cuánto le damos la bienvenida a los amigos que están en medio nuestro? Gloria a Dios. La tarea suprema de la iglesia es ganar las almas para Cristo, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la razón por la que Cristo a usted y a mí nos llamó para ser su iglesia. Gloria a Dios. Dijimos Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Padre buen Dios, gracias te damos, Señor, por la palabra que has dejado, Señor amado, aleluya, para nuestra enseñanza. Gracias, Señor, por tu grande misericordia. Bendito Dios, aleluya, aquí estoy, Dios mío amado. Tú, Señor amado, aleluya, habla nuestras vidas en esta tarde, Dios eterno. Dios mío, toca el corazón, quebranta toda cadena,
que cuando tu palabra, Señor, sea hablada, tu presencia divina quebrante el corazón, toda cadena sea rota en el nombre de Jesús, toda posición de la tiniebla retroceda por el poder de la palabra en el nombre de Jesús, toda obra del mal por el poder de la palabra de Cristo Jesús retroceda, Dios mío santo, y aquel que está cautivo sea libre, Dios mío. Aquel que está cegado, abra sus ojos, Señor. Aquel que está sordo, oh Dios mío, abre sus oídos. Oh Dios mío, que la palabra suya haga, Señor, el efecto, Dios mío, en el corazón de las vidas, en el nombre maravilloso de Jesús. Que solo la voz tuya, Señor, que solamente tu presencia se mueva, Dios mío, en medio nuestro. Toca aquel que va a oír el mensaje a través de esas ondas radiales. Ay, si hay una vida, un amigo, Señor, en esta tarde ahí oyendo, Dios mío, tócale, tócale, tócale. Aquel que va a oír el mensaje a través de alguna retransmisión, tócale, Señor, aleluya, le comprender. Aleluya, bendito Dios. Maravilloso Jesús, aleluya. Gracias, Señor. Amén y amén, aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano, aleluya. Los que tienen, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿dónde? Y nos seguimos gozando en la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. La Biblia enseña que Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 1 enseña que dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. El hombre fue creado por voluntad de Dios. El diablo, y que el Señor lo reprenda, se ha inventado muchas cosas en estos tiempos, como la teoría, hermanos, de la evolución, creyendo, enseñándole, diciéndole al hombre que él viene pues de otro animal, que él también es un animal, pero la Biblia enseña que Dios hizo al hombre diferente a todas las especies que él creó. La Biblia dice que cuando creó los animales de la tierra, dijo Dios, hayan animales por la palabra de Dios. Pero cuando llegó el momento de crear al hombre, dice que Dios dijo, hermanos, aleluya, haré al hombre, aleluya, pero él no, hermanos, no dio la palabra así como lo había hecho con toda la demás creación. Dios se tomó, hermanos, aleluya, el especial cuidado de hacer al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Y puso Dios en la vida del hombre, aleluya, espíritu, alma y cuerpo, gloria a Dios, aleluya. Y hermanos, aleluya, es por eso que nosotros podemos entender ahora que Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dios sabe que Dios puso en ti un espíritu capaz de conocerle y entenderle a él. Aleluya. Dios, hermanos, conoce lo que él creó. Él sabe que nosotros, hermanos, podemos tener la capacidad de conocerle a él. Gloria a Dios. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 20, hermanos, aleluya, para algunos parece trágico. Y la verdad, yo le voy a decir en esta tarde, hermanos, lo que registra Apocalipsis capítulo 20 del verso 11 en adelante, hermanos, aleluya, es una de las cosas más terribles. Que no es, hermanos, aleluya. Oiga bien, amigo que me escucha, hermano que escucha. No estamos aquí para decirte que tú tienes que ir al infierno. Estamos aquí para decirte que tú tienes que escapar, ¡aleluya!, de una condenación eterna. Aleluya. Yo no sé por qué están creyendo la palabra todavía. Yo no sé por qué gente que lee la palabra y a veces duda, no cree lo que está escrito. Esa es la estrategia del diablo en estos tiempos. Que a la gente no crea lo que la Biblia está escrito, pero la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la inspiración de Dios.
y lo que está escrito, hermanos, tarde o temprano tiene su fiel cumplimiento. Una sola razón hay por qué, porque el que lo habló es fiel. Dios es fiel y va a cumplir su palabra. Si es para bendición, la va a cumplir. Pero si es para juicio, también cumple su palabra. Dios le dijo a Noé, construye un arca porque voy a enviar un diluvio. Aleluya. Y las dos cosas cumplió el Señor con Noé. Lo protegió del diluvio, pero envió el diluvio que había dicho que enviaría. Dios cumple su palabra. Hay dos sillas que pueden usar. La Biblia lo quiso perfecto. Eclesiastés dice que Dios creó al hombre perfecto, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Gloria a Dios. Hay un juicio, hermano, que le dice Apocalipsis 20. Entre tantos juicios que en la Biblia se encuentran, este juicio del capítulo 20, verso 11, es conocido por algunos como el juicio del gran trono blanco. Otros lo dicen como el juicio final, también es conocido como el juicio de condenación eterna. Hermano, amado Dios, gracias por tu palabra. Yo quiero decirle algo, hermanos. Cuando yo leo estos versos, los he meditado en muchas ocasiones, será terrible aparecer en este lugar. El juicio del gran trono blanco no es para la iglesia. No es para que la iglesia sea juzgada ahí. No, no es para ellos. La Biblia enseña una promesa y una bendición maravillosa. En Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esa es la bendición de tener a Cristo en el corazón. Hay que empezar a meditar en esto, porque oiga bien, eso es una bendición, estar en Cristo. Gloria a Dios. El mundo se inventa un montón de cosas, pero el gozo que siente el cristiano no se compara, hermanos, a lo que el mundo ofrece, porque en Cristo tenemos nosotros seguridad de vida eterna. En Cristo tenemos nosotros seguridad de salvación. El Señor fue, cuando él predicaba, les decía a aquellos, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué entonces se registra este juicio de Apocalipsis capítulo 20, verso 11? Este es conocido como el juicio final, el juicio del último tiempo, que se dará durante o después, hermanos, perdón, del milenio, lo que se conoce como el reino milenial. Cuando leemos, dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Todo ser humano, oiga bien, hermanos, amigo que oye, todo ser humano, no importa la forma, la manera, cómo esté en esta tierra, es por voluntad divina. Amén. Porque la Biblia dice que todas las almas son de Dios. Amén. Lo dice en el sentido de que Dios crea las almas. Amén. Entonces no hay ninguno en esta tierra que esté por casualidad. Todos están en esta tierra con un propósito. Todos los seres humanos existen porque Dios ha sido aquí. Amén. Todos los seres humanos están en esta tierra porque Dios así lo ha permitido. Amén. Por lo tanto, el ser humano tiene que entender, en esta noche tiene que quedársele grabado en su corazón, Dios nos hizo, dice el Salmo 100, sí, y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Entonces, lo que a veces el ser humano y el enemigo busca de alguna manera, que el hombre se olvide de esto, de que el hombre como creación de Dios que es, hay un día en que le tendrá que rendir cuentas a su creador. Sí. Y esto no es cuestión de si quiere o no. Sí, amén, amén. Quiero ser bien claro en esto, porque el mensaje es claro, sí, el evangelio es claro, sí, la Biblia es clara, la Biblia no te deja
pensando, meditando, será así o no. La Biblia dice, aleluya, que todos le rendirán cuentas a Dios un día. Amén. Es más, Hebreos dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, hay un juicio. Sí, amén. Aleluya. ¿Qué es lo terrible de este juicio que acabamos de leer en Apocalipsis 20:11 en adelante? Una de las características que tiene este juicio que se dará es que ahí nadie va para saber si será salvo o no. Sí, amén. Todo el que aparezca ese día, ese tiempo, en ese lugar, no es porque le van a decir si será o no salvo. Ya están condenados. Sí, amén. El que aparece en ese juicio de pie delante de Dios, no le van a decir que usted podría o no ir al cielo. Todos los que aparezcan en ese día, en ese lugar, en ese tiempo, ya están condenados. La única razón por la que aparecen allí es porque Dios les va a decir por qué causa es que va a ir a una condenación eterna. Pero en esta noche estamos aquí para advertirle a la vida, para advertirle a aparecer en este juicio, no tienes por qué estar ahí. La iglesia para eso levanta estas campañas, para eso promueve. Yo quiero decirle algo, hermanos. He estado meditando cómo el transcurso del tiempo, los que ya tienen unos tiempos, unos años en el evangelio, yo pienso que se han de dar cuenta cómo el mundo enreda la vida de los seres humanos. Sí, amén. Sí. Y los entretiene en cosas vanas. Amén. Sí. Como las redes sociales y la tecnología, sí, ha llevado aún hasta la misma iglesia, sí, en algunos casos a sucumbir en la frialdad espiritual. Sí. Y el enemigo se encarga de entretener o de que nosotros, hermanos, perdamos la mirada. Pero usted, hermano, que está en Cristo, no pierda la mirada de aquel a quien un día confesó como su Señor y Salvador. Recuerde que solo Él es Cristo, el Señor, del que merece la obediencia, del que merece honra, del que merece gloria, del que merece nuestra vida, aleluya, adoración. Solo Él es digno, aleluya, de ser glorificado. Gloria a Dios. Bendito Dios. Si usted ve en este juicio, aparecen, dice, vi muertos. A los muertos grandes y pequeños, porque en este juicio se dará lo que se llama la segunda resurrección. La segunda resurrección es una resurrección llamada resurrección para condenación. Esto lo profetizó Daniel en el capítulo 12. También lo mencionó Cristo en el capítulo 5 de Juan. Y el Señor les dice estas palabras: no maravillen de esto. Viene la hora cuando los que están en los sepulcros, ¡aleluya!, oirán la voz del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de Dios. Los que hicieron lo malo saldrán a la resurrección de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del mal y que te puedes morir y ahí se termina todo. Yo quiero decirte algo en esta tarde. En el cielo hay libros escritos donde todas tus obras están siendo escritas. Cada una de ellas está siendo escrita. Cada uno del pecado que el hombre comete está siendo escrito ahí, y un día le vas a rendir cuentas al Señor. Si no te arrepientes, pero hoy es la tarde donde esa vida puede cambiar para ti. Esa condición puede cambiar. No tienes por qué ir a condenación. Cristo mismo, aleluya, para buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo mismo, para que el que está muerto tenga vida. Cristo mismo, para romper cadenas y sacar a los que están en la cárcel. Y la vida es libre de estar.
nos ha hecho libres. Amén. Cristo ofrece libertad. Aleluya. El pecado te ha hecho cautivo, pero Cristo te puede cambiar esa condición. Sí, amén. Quizás has luchado por dejar algo y no puedes hacerlo. Es que no vas a poder en tu propia fuerza. En el Señor se puede. Amén. En Cristo se puede. En Cristo se vence el pecado. Cristo menciona a tu desvalido. No solo al mismo diablo, sino también menciona la muerte. Amén. Y también Cristo venció el pecado. Aleluya, estando en condición del hombre. Su humanidad. Cristo venció. Aleluya. Por eso, hermanos, aleluya, la iglesia es una iglesia victoriosa. Amén. Amén. Que el Señor reprenda al diablo. Amén. Cristo vive. Amén. Y si Cristo vive, la iglesia es victoria. Amén. La iglesia de Cristo fue y en la puerta del infierno prevalecerán contra ella. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Y entonces, hermano, algunas personas dicen, ¿por qué si Dios ama tanto al hombre, lo va a mandar a una condenación? Yo quiero explicarte algo según lo que los escritores inspirados dijeron. Un versículo muy conocido dice, porque la paga del pecado es muerte. Sí, amén. ¿Por qué aparecen estos en este juicio? ¿Cuál es la razón de este juicio? ¿Por qué es que hay allí muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios? En este juicio solo aparecerán aquellos que murieron y nunca lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. En este juicio aparecerán aquellos que una vez se les dijo, mire, Cristo le ama. Sí, amén. Aleluya. Una vez, hermanos, hay una experiencia que escuché. Un hombre tenía, hermanos, estaba enfermo. Eso allá en El Salvador. Y llegó el pastor y otro diácono a decirle, porque el hombre tomaba demasiado pensando que así podía solucionar sus problemas. Y le predicaron y le dijeron, mire, usted necesita a Cristo. A usted lo embarga algo que no está bien. Usted tiene que buscar a Cristo. El hombre le salió muy repugnante al pastor y al diácono. Y le dijo que no necesitaba de ser cristiano él. ¿Sabe, hermanos? Esa visitación era de parte de Dios. En una semana después de esa visita, ese hombre estaba muerto. El Señor le dio una oportunidad. Sí, amén. El Señor le dio una oportunidad para que no fuera una condenación eterna. Yo quiero decirte, hermano, amigo, que hoy Cristo te ama. Dios te ama. Dios no te quiere condenar a ti. Dios no quiere que nadie se pierda, dice tu palabra, sino que solo proceda a un arrepentimiento. Cristo busca salvar al hombre. La iglesia también predicamos que Cristo salva. La iglesia también predicamos que hay perdón de pecado. La iglesia predicamos que hay restauración para el hombre que se encuentra perdido. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Quizás alguien se preguntará, ¿por qué yo tengo que hacerme cristiano, hermano? Yo le voy a decir en esta tarde, solo Cristo salva. Sí, amén. Quizás has oído de muchas religiones, quizás has oído de muchas teorías. Ahora con esto de la internet, tantas cosas falsas que se ríen a nivel mundial. Pero la palabra de Dios tiene la verdad. Es la Biblia que enseña cuál es el camino para el cielo. Y la Biblia dice que en Juan 14:6 Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie si no es por mí. Gloria a la palabra de Cristo Jesús. Amén. Usted tiene que recibir a Cristo en su corazón. Aleluya. Porque sin Cristo el hombre no tiene seguridad de vida eterna. No importa cuán bueno el hombre se crea. El hombre es incapaz de heredar el cielo. Hay algo, hermanos, que yo he comprendido a través de los pocos años que tengo en el Evangelio.
que nadie es tan bueno para merecer el cielo. Aleluya. Nadie es tan bueno para decir, yo soy muy bueno. Ninguno hay justo en la tierra que ande bien, y que nunca peque, y el pecado no te puede ni te permita tener relación y comunión con Dios. Nadie puede entrar al cielo si no es por la sangre preciosa y bendita de nuestro Señor. Él es el único medio para entrar al cielo. Sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo glorificado. La iglesia estamos aquí para honrar el nombre de Jesucristo. Nombre de Jesucristo, de todo nombre. Nombre de aleluya, exaltado en los cielos, en la tierra, y aún en la tierra. Sea su nombre exaltado, gloria a Dios. Sí, Señor. Algunos se preguntan, ese Cristo, aleluya, del que ustedes predican, dicen que lo crucificaron en una cruz. Sí, murió en la cruz por amor a cada uno de nosotros, pero la Biblia enseña, y hay testigos de eso, más de 500 testigos hay de eso, que Cristo no se quedó en la tumba, Cristo resucitó. Cristo está en el cielo, sentado a la diestra del trono de Dios. Y si tú vienes a Él y le confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo tiene poder para perdonarte. Solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces en este juicio solo aparecen aquellos que murieron en sus pecados. Gloria a Dios. Practicando el mal. Todos aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados. Iglesia, con el pecado no se juega. No, no se tolera. El pecado no se tolera. Dios aborrece el mal. Dios aborrece el pecado. Amén. Hay algo que la iglesia debemos recordar. Cristo murió para limpiarnos del pecado. Perseveraremos pues en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Si en la cruz se pudiera haber escrito, alguien pudiera haber dicho, fue el pecado que tiene Cristo en esta cruz. Sí, fueron nuestros pecados. Cristo no pecó. Fueron mis pecados, fueron mis rebeliones, fueron mis pecados que tenían a Cristo en aquella cruz. Pero ¿sabe por qué lo hizo Él? Por amor a ti y por amor a toda la humanidad. Cristo vino a este mundo por amor a los perdidos. Amén. Y ese amor sigue existiendo hasta este día y no ha menguado. Si hay algo que podemos tener seguridad en Dios, que Él no mengua en ninguna de sus áreas. Amén. Si Él es poderoso, lo sigue siendo hoy. Amén. Si Él es amoroso, lo sigue siendo hoy. Amén. Si Él es misericordioso, lo sigue siendo hoy también. Si Él salvó ayer, también salva hoy. Amén. Si Él salvó, aleluya, tu vida, también puede salvar. Hacer que tú quieras, que tú tienes solución. Cristo tiene solución para salvar. Entonces este juicio está realizado solamente para aquellos que murieron en sus pecados y que nunca se arrepintieron de ellos. Así es, amén. Y la palabra dice, vi a los muertos grandes y pequeños. Esta expresión de grandes y pequeños, casi que todos entendemos. Vive Dios. No importa la posición social que tenga la persona. Así es. Dios. Hay millonarios que se han muerto en sus pecados y en vez de reconocer a Jesucristo como su Señor, blasfemaron su nombre. Pero ni sus millones no lo librarán de aparecer en este juicio. Aleluya. Por eso, hermano, amigo que está en esta tarde oyendo, no crea que porque usted ya es dueño de unos cuantos vehículos o porque tiene unas cuenta bancaria con algún poquito de dinero, no crea que usted no necesita a Jesucristo. Nadie te puede librar de aparecer en este juicio, por mucho dinero que el hombre tenga, por muchas cosas que el hombre posea,
Por nada el hombre puede, hermanos, cambiar esta posición. Solo una cosa, una solamente cosa tiene que hacer el hombre para evitar aparecer en este juicio. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Estás viviendo en el pecado, perseverando en él y te estás deleitando en el mal. Yo te hago un atento llamado con todo el amor que te tengo. Deja el pecado, abandona ese camino. La Biblia dice que hay camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ven a Cristo Jesús. Es el camino único que te garantiza la eterna. Es el único camino que te garantiza salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Pero hermano, y entonces, ¿por qué el Señor hizo eso? Ese lugar que se llama el agua de fuego. El agua de fuego, dice la Biblia, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que, de acuerdo a la Biblia, jamás Dios pensó en el hombre para meterlo ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Usted sabe que el enemigo se reveló años atrás, millones de años. Nadie puede decir cuándo sucedió, pero la Biblia registra que el diablo se reveló contra Dios. Sí. Pero era diablo en ese tiempo, era un ángel hermoso que Dios había creado. Pero dice que se convirtió y se hizo un ser que le llevó la contraria a Dios. Aleluya. Esto es peligrosísimo. Es peligrosísimo cuando el orgullo entra en el corazón. Si tú estás pensando que tienes muy buena vida en esta tierra y que posees muchas cosas, y piensas que tú no necesitas estar en una iglesia, piénsalo dos veces. Aleluya. Satanás, que el Señor lo reprenda. Antes de ser lo que era, estaba en una posición privilegiada. Dice que se paseaba ahí entre las piedras de fuego, entre el trono de Dios, él se paseaba. Pero dice que hasta un día se encontró en el corazón de él orgullo. Quizás tienes que abandonar ese orgullo que te tiene atado hoy. Y que no te permite reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quizás piensas que lo que tienes es suficiente, pero tú no eres suficiente bueno para llegar al cielo. Solo hay uno que es el Cordero Perfecto. Solo hay uno que es el Cordero Inocente y Morado, Cristo Jesús. Amén. Y solo en él se encuentra la vida eterna. Hay un pensamiento que Dios me ha metido en el corazón en los últimos tiempos, y es que yo en estos tiempos estoy determinado a proclamar a Cristo como el nombre sobre todo el mundo. Porque justo se ha levantado en estos tiempos, hermano, una fuerza peligrosa para que nosotros no proclamemos a Cristo, pero hay que levantar la voz en alto y hay que decirle al mundo: Cristo es el único que te puede dar vida eterna. El mundo tiene enredada a la gente. Entre más el hombre tiene, más quiere. Y parece como que entre más tiene, más quiere y más quiere de las cosas de este mundo. Aleluya. Pero de repente se muere. Se acabó la vida. Hay gente que vino a este país con grandes planes. Y él pensó que nunca se iba a morir en este país. No sé si a algunos pastores les ha tocado, y otros he tenido que velar personas conocidas. Ellos se enfocaron en las cosas de este mundo. Ellos pensaban que tenían la vida por delante. Ellos pensaban que estaban bien porque estaban ganando buen dinero. Pero el problema fue que de repente la muerte tocó a su vida. Y cuando la muerte llega, no hay armas en esa guerra. Cuando la muerte llega y se te llegó el día, aleluya, solo Cristo es el único que te da la esperanza de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Entonces los que aparecerán en este juicio son personas que nunca entregaron su vida, su corazón a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay personas que se llenan de orgullo. El orgullo es malo. El orgullo es malísimo. El orgullo, hermanos, conduce al mal, al fracaso, a la derrota. El orgullo conduce, hermanos, a una separación de Dios, porque la Biblia dice que Dios al altivo lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo mira de cerca. Cuando tú eres humilde, reconoce que tú eres un ser humano necesitado de Dios. Cuando tú eres humilde, reconoce que tú necesitas a Cristo para ser salvo. No eres capaz, no somos capaces nosotros de salvarnos. Gracias. En los años que tengo, hermanos, de la experiencia más dura que a mí me ha tocado vivir, es cuando mi primer niño murió. Aleluya. El Señor en ese día me enseñó algo que quedó grabado en mi corazón. Yo vi a mi niño tendido así en una camilla pequeñita. Y yo estuve parado enfrente de él. Y la voz que me dijo, ¿qué puedes hacer tú? Aleluya. ¿Y sabe qué me hizo entender el Señor? Somos incapaces nosotros. Sí, amén. De darle vida a otro. Amén. Y a veces hay orgullo en la vida del hombre, como si pudiera hacer grandes cosas. La verdad es que hay que ser humildes, hermanos. Y reconocer que solo con Dios nosotros podemos. Hay que ser humildes y reconocer que con Cristo Jesús nosotros podemos. Es necesario ser humildes, gloria a Dios, para seguir a Cristo mismo. Porque el que no se humilla como un niño, dijo el Señor, no tiene entrada en el reino de los cielos. Es necesario ser humilde. Si de alguna manera el orgullo ha entrado en tu corazón y ha dejado de reconocer la soberanía y el señorío de Cristo, es necesario que cambies esa manera de pensar y que le des tu corazón y tu vida a Cristo para que Él sea Señor en tu vida, para que Él gobierne tu vida, para que Él incluya tu vida, para que su Espíritu Santo te guíe en toda esa manera de vivir. O sea que de este juicio, hermanos, grandes y pequeños, nadie se libra. No importa la posición social que tenga la persona, un día tendrá que comparecer delante de Dios. Hay un libro que es mencionado aparte de otros libros en este juicio. La Biblia dice, y los libros fueron abiertos. Fíjese, hermanos, que la gente a veces piensa que Dios no lo conoce. Aleluya. Yo le voy a decir algo. A mí me parece que aquí cada uno va a aparecer con su nombre. Porque están escritos en los libros las cosas que cada uno hizo mientras estuvo en este cuerpo. Hay libros donde está registrada el proceder del ser humano delante de Dios. Y dice la Biblia, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aleluya. Vale la pena, amigo, que usted medite en las obras que usted está realizando, si son agradables delante de Dios. Porque todo está registrado ahí. Gloria a Dios. Pero mi hermano, y ustedes que son de la iglesia, que ya son cristianos, ¿ustedes creen que no aparecen ahí? ¿Cómo no? Nosotros, hermanos, tenemos una bendición. Gracias. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo y le pedimos perdón y reconocemos que su sangre tiene poder, el acta que testificaba en contra nuestra ya no está allí. A ver. Y no hay nada que te acuse a ti, porque Cristo te cubrió con su sangre preciosa. A ver. Y nuestros pecados han sido borrados. A ver. Y él dice, y no me acordaré más de ellos. A ver. Oh, aleluya, qué bendición.
hay algo, hermano, que en mi corazón preocupa. Y se lo decía un hermano hace poco, me preocupa la juventud. Me preocupan los jóvenes. Me preocupan los jóvenes en el ambiente social que se están creciendo. Porque, hermanos, aleluya, tantas cosas que el mundo ha sacado para tenerlos entretenidos. Y el enemigo está trabajando fuertemente para sacar de la mente de ellos a Dios y enfocarlos hacia otras cosas. Tenemos que luchar fuerte, padres de familia, para que nuestros hijos del mundo no los arrastre. Hay que tener cuidado que se les está permitiendo que vean, porque todo lo que ven entra a su mente. Y el enemigo muchas veces transmite un pensamiento erróneo, equivocado a la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Aleluya. Todas las obras están escritas, pero el que se entrega a Cristo Jesús, gloria a Dios. Yo no sé cuántos aquí creen que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Amén. Gloria a Dios. Cristo, gloria a Dios. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarte tu pecado. Amén. Y él lo dice de esta manera: si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor no está queriendo que tú te limpies, amigo. No. Él dice, venid tal como estéis. Yo haré descansar. He oído mucha esta expresión últimamente, en que me dicen, no es preparado. Cuando yo ya esté preparado, entonces yo voy a llegar. Yo te quiero decir en esta hora, esa es una estrategia que el enemigo está usando para entretenerte. Aleluya, nadie está preparado. Oiga bien, le voy a decir a alguien, ¿cuándo usted está preparado? Usted está preparado si es un pecador, ya está listo para venir a Cristo. Si usted es un pecador y vive haciendo el mal, usted ya está preparado para venir a Cristo. ¿Y por qué, hermano? Porque Cristo así te quiere recibir para perdonarte y limpiarte. Claro, Él lo declaró cuando dijo, yo lo dije a llamar a justos, a arrepentimiento. Yo vine a buscar a pecadores. Los sanos no tienen necesidad de médicos, pero los enfermos necesitan al único que puede cambiar su condición de vida. Se llama Cristo Jesús. Si usted está esperando estar preparado, quiero decirle que si usted está practicando el pecado, usted ya necesita a Cristo. Amén. El Señor llama y dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren negros como sean, la sangre de Cristo tiene poder. Amén. Yo lo decía a la iglesia en estos tiempos, hermanos. Tenemos que tener esa convicción y esa seguridad que el sacrificio de Cristo tiene poder para perdonar la vida de la persona. Amén. Gloria a Dios. Y después que el Señor la perdona, tenemos que verla. ¿Cómo? ¿Cómo perdonado? Yo no puedo seguir viendo a aquel que viene a Cristo juzgándolo como yo, que yo creo que es. No desde que viene a Cristo, porque Cristo hizo de esa persona una nueva criatura. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y en Cristo todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Para ir concluyendo, ¿qué me garantiza que si yo acepto a Cristo en mi corazón, yo voy a tener vida eterna y no voy a aparecer en este juicio final, hermano? La Biblia dice ahí en el capítulo 20 donde leímos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Amén. Hay un libro en los cielos, conocido como el libro de la vida, donde todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero, sus nombres han sido escritos. Aleluya. Aquellos discípulos que el Señor mandó venían bien contentos porque los demonios se sujetaban en su nombre. Quizás usted es contento porque cante, hermanito, está bueno, cante. Aleluya.
Hermano, quizás usted se siente contento porque ya predicamos. Está bueno, está lindo. Aleluya. Quizás usted ha reprendido algún demonio en algún tiempo. Está bueno. Pero el Señor le dijo a aquellos, miren, no se alegren de que los demonios se os sujeten. Regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Es el que está escrito en el libro de la vida. Tienes el lugar de vida eterna. Pero qué terrible y lamentable será no aparecer en este libro. No sé si alguna vez usted ha tenido alguna cita y le dicen, usted no aparece. Como que tiende a frustrarse un poco, ¿no? Pero si yo hice la cita, dice, y yo llamé, y yo dije de hoy a esta hora yo iba a venir. Y qué frustrante es que le digo, mire, usted no está aquí, no aparece, no sabemos quién es usted. Y qué terrible será que en ese día le digan tu nombre, no está allí. ¿Usted entiende lo que yo estoy hablando, hermano? Amigo que está viendo, escuche, por favor. Será triste y lamentable que tu nombre no esté allí. Si alguna vez te has sentido frustrado porque no apareces en algún lugar, eso no es nada. No aparecer en este libro escrito será lo más triste y lamentable. Porque cuando el nombre no se halla allí, entonces eso será lo que dice el verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, va a suceder, pasará. Como todo lo que Dios ha venido hablando de años, lo que al principio comenzó, también Dios cumplirá hasta lo último que ha dicho en su palabra. Él lo cumplirá. Y este juicio tiene que llevarse a cabo. Pero yo te dije en esta noche, en esta tarde, amigo, estamos aquí para decirte que tú puedes estar escrito en el libro de la vida y no tener necesidad de aparecer en este juicio. Yo te lo dije y lo vuelvo a repetir. Cristo Jesús es la manera de que tu nombre esté escrito en ese libro. Si tú confiesas tus pecados, le reconoces a Él como tu Señor y tu Salvador, y le das tu corazón a Él, entonces Él escribe tu nombre en el libro de la vida, y hay en usted una seguridad que tú no vendrás a condenación, sino que has pasado de muerte. Arriba, gloria a Dios, aleluya. No sé si hay un amigo en esta tarde que haya entendido el mensaje que Dios le ha traído. Yo voy a llegar hasta acá porque quiero ser corto pero específico. Es por medio de Jesucristo que nuestro nombre se encuentra en el libro de la vida. Si rechazas a Jesucristo, rechazas al único que podía salvarte. Hay algún hermano que ha dejado de perseverar, está descarriado. Hoy es la noche donde puede cambiar este destino eterno y puede poner su vida en las manos de Dios. Si usted le confiesa como su Señor y Salvador y le entrega su corazón a Cristo, Cristo le perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida, y usted viene a ser llamado hijo de Dios. Y ahora pues no hay condenación para los que son hijos de Dios. Pero si tú quieres ser librado de este juicio final que enfrentarán los pecadores, hoy es la noche aceptable, hoy es el día de salvación. Usted que está escuchando este mensaje por la radio, en esta noche hoy es el día de salvación. Atienda el llamado de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Entrégale tu corazón a Él, dale tu vida a Él. Permita que Él entre a tu vida. Aleluya, Él quiere perdonarte. Él quiere salvarte. Él quiere librarte de la condenación eterna. Para eso vino Cristo Jesús.
para librar al hombre de la condenación que se avecina. Es una condenación eterna, pero no tienes por qué estar ahí. Cristo te habla en esta noche. Él te dice: venid a mí, venid tan como estéis, cargados, trabajados, yo os haré descansar. Venid a mí tal como estéis, venid a Cristo Jesús, entrégale tu vida a Cristo, dale tu vida a Él, aleluya. Oh hermano, si hay alguien en esta noche que había pensado ya no seguir en este camino, yo le hago un llamado: no abandone el camino de Cristo, no deje el camino de Cristo Jesús. Cristo vive con el poder. Cristo vive con el poder para resucitarte. Cristo vive y se le va a dar poder para resucitar pronto. Cristo vive y quiere perdonar tus pecados. Asegura tu salvación. Asegura tu eternidad. No estás pensando que mañana lo vas a hacer. He visto muchas personas decir otro día, pero no tuvieron otro día, no tuvieron otra oportunidad. Recibe el llamamiento de Dios. Recibe el llamado de Dios en esta noche. Recibe el llamado de Dios en esta noche. Él quiere perdonar tus pecados. Recibe el llamado de Dios, amigo. Joven que estás ahí oyendo, no creas que el mundo se va a dar algo eterno. Lo que el mundo ofrece es pasajero. Cristo quiere perdonar tus pecados, aleluya. Aleluya. Aleluya, voy a pedir al pastor, uno de los pastores que están aquí, asistan al amigo que está aquí al frente, gloria a Dios. Dios va a seguir haciendo el llamado, porque Él te está oyendo. Cristo quiere perdonarte. Él quiere limpiar tus pecados, Él quiere sanar tus heridas. Quizás el enemigo te ha golpeado, pero aquí está el Señor que sana las heridas. Aquí está el Cristo de gloria que cambia la vida. Déjale tus cargas a Él. Déjale que en Él todo lo vas a poder. No pienses en el día de mañana para hacer la decisión. La muerte sorprende. La muerte llega de repente. Pero en Cristo tenemos seguridad de vida eterna. Él lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Thank you.
a estas personas. Aleluya, tu oración, aleluya. Ayúdame un alma más para los pies de Cristo, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cristo la ama, Cristo la quiere sostener, Cristo quiere salvar, aleluya, gloria a Dios. Extienda su mano hacia esta iglesia, oramos, oramos por esta iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, bendito Dios. Hoy tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas afuera. No importa que lo que va a pasar, no importa, Cristo tiene el poder para perdonar tus pecados. La sangre de Cristo tiene el poder, aleluya. Damos gracias a Dios por la victoria de esta noche.
Yo quiero que las personas que aceptaron a Cristo se pongan de frente hacia el pueblo. Para que